desde la esquina del home. Aquí sí hay buena conexión, señores. Ustedes nos zona dicen. Zona Wi-Fi, exactamente. Zona Wi-Fi. Quisimos que nos acompañaran en el recorrido por la Plaza Comercial de Buen Viaje, pero bueno, yo me imagino que hayan podido ver alguito de lo que nosotros estamos tratándoles de mostrar. No nos acompañaron los datos y aquí estamos con buena conexión. ¿Cómo sabe esto? Díganos, ¿cómo se escucha? Jacqueline Puigsa Lavarría. Ya está con nosotros. Saludos de España. Claro. Un besote. Dice Alexa. De nuevo saludándolos, Giselle y Luis. Ya se ve mejor. Saludos desde Torreón. Porque estamos en un parque eso, Wi-Fi. Estábamos buscando, pero nos vamos a mover un poquito de aquí. No, te iba a decir, señores, que aquí yo no me puedo quedar porque hay tremendo mal olor. Ya eso está ahí lleno de orina, de suciedad. Es tremendo esta Santa Clara. Yo no sé por qué pasan cosas así. Qué feo. Vamos a movernos un poquito y vamos a interactuar con los amigos que ya están diciendo, Luis, y que se ve bien. Mira para allá. Estamos en el área del Sandino. Aquí hace poco hubo una feria, pero ahora mismo esto está desolado. También es fin de año, la gente ya enfocadita en sus fiestas, en sus cositas. Y ya ustedes saben, vamos a caminar. Mira, Giselle, el amigo Randy Díaz está preguntando si somos novios. Ay, Randy, bueno, hijo, yo soy una mujer casada. Yo, imagínate, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo va a ser mi novio? Si mira, el anillo aquí, ¿para cuándo? ¿El anillo para cuándo? No, ya no, el anillo para cuándo con Luis y Raiza. Bueno, tú y yo, pero ya estaban diciendo, incluso en la otra transmisión, porque mira que a estos amigos les gusta el vilipendio, como decía mi papá, que si tú y yo habíamos dormido juntos. Luis, y hasta eso quieren saber, ¿dónde estamos durmiendo si dormimos juntos? Esto es comiquísimo, señores, como yo me divierto. Dice Jorge Puello, saludos. Muy buen. Ay, Jacqueline, a ver, mira. No, pero esta no es la Jacqueline Puigsa Lavarría que nos escribía, a ver si podíamos hacer la transmisión cerca de casa de su abuela. Son tocayas, pero no tienen los mismos apellidos. Dice, hola desde Miami, un beso Nelson, saludos Adriana, ya les mandé saludos, me voy hoy por 2 semanas de vacaciones, un abrazo. Raiza, Raiza, pero te vas y nos regresas, no nos vas a acompañar en las transmisiones que nos quedan juntitos hasta que yo me vaya para La Habana. Y nos tienes que mandar tus reportes también desde donde estés, en cualquier lugar de que te encuentres. Yo estaba revisando las transmisiones, señores, porque evidentemente cada vez que nosotros transmitimos luego verificamos el trabajo, leemos los comentarios, si hacen algunas preguntas específicas a veces como me hicieron en la transmisión que yo hice en el Floridita, que querían saber los precios, no me dio tiempo a hacer, le dejamos la información ahí. Y yo veo que tú, amiga, eres una de las que más nos defiende y siempre está ahí apoyándonos. Gracias por eso, Raiza, porque de verdad que desde el inicio siempre hemos tenido tu apoyo. Dice por acá, ¿no van al municipio de Regla? Jorge Puello, yo soy la que transmite desde La Habana. Si Luis no me acompaña, que quisiera que lo hiciera. Yo quisiera, pero también, bueno, por supuesto. Claro que voy a hacer cosas desde Regla. Buenos días, saludos desde California. Dile, ay, ¿por qué tú me dices Yuma? Ay, yo soy cubanita 2002, mi vida, nacida y criada en Trinidad. Saludos del Bronx, muchas bendiciones para este año nuevo. Igual para ti, Hilda Rivera. También, bueno, ya esto empieza a subir como la espuma. Mira cuántos amigos son. Dice, ay, dengue hemorrágico en La Habana. Iba a ir, pero bueno, déjame decirte que sí, no te quiero asustar, pero ya hay casos de dengue hemorrágico en La Habana. Pero en varios lugares del país también. Hace poco... Pero eso como... hubo una tremenda epidemia y sí hubo personas ingresadas, tuvo un amigo en eso, pero... ya eso después se va controlando. ¿Sabes que eso es por etapas? Eso es por rayas. Sinceramente, para los amigos que teman regresar de vacaciones a su país, lo que más le podemos recomendar, sobre todo, es ir a los lugares donde menos infestación de mosquitos haya y que vengan muy protegidos contra los mosquitos. Es la única forma que pueden salir ilesos de cualquier infección. Evitar que los piquen los mosquitos. Sí, no, y echarse mucho repelente. Repelente, no sé, cualquiera de las vías que hay. Hay aparaticos, manillitas que se ponen. Sí, en fin, también. Muchísimas cosas. Inciensos para las casas. Bueno, muchísimas cosas. Y sobre todo tener buena higiene. Ya estaban preguntando, Luis, ¿y qué vimos por la plaza comercial? Vamos a hablar de eso porque claro, precisamente eso, vinimos a la zona Wi-Fi para no perder este momento porque superamos los 150 amigos conectados y es espectacular cuando esto sucede, entonces vamos a conversar un poquito. Bueno, señores, abundancia ahora mismo ya no había porque dicen que la venta ahí empieza desde las 4 de la mañana, es tremendo. Y saludos desde Italia. Pero bueno, sí, estaban las personas preparándose para sus compritas del 31, que ustedes saben que ya está ahí mismo picando, picando el lunes, la gente de fiesta cerrando el año por todo lo alto. Qué rico ese enfoque, qué claro, bien. Claro, para que vean. Entonces, el cielo tan hermoso que hay encima sí, es de que nosotros. Hoy el día está precioso, lo estaba diciendo, ya estoy acalorada porque también hace un sol, ¿verdad? Que no somos conformes. La amiga Raiza dice que se va 2 semanas para España. ¡Ay, España! ¡Qué rico! Haz una transmisión, Raiza, en vivo y en directo y ponla para verte. Giselle y Luis, dejen por escrito su Facebook para agregarles, por favor. Alexa Utsua, está bien, lo vamos a hacer sin problema. Ahí voy a estar en una semana. Yo también tengo frituras de malanga. Bueno, había mucha malanga en la plaza, Joel.
Ahí las personas estaban cargando malanga. A esta hora de la mañana lo que más había era vegetales. Eso iba a decir, porque la venta de carne se dice que empieza desde las 4. Entonces las colas son extremas, la gente ahí comprando carne, costillas, aunque bueno, difícil. Había una parte que ahora estaba vendiendo lomo ahumado, eso fue lo que nos contó la señora. Sí, decíamos que la señora nos estaba explicando. Por un lado estaban hablando que la libra de carne de puerco, en las partes sobre todo estatales, que es donde es más barata y donde más escasea la carne de puerco, está a 16 pesos la libra. La señora me decía que en la cooperativa, en otra zona del propio mercado donde estaba la cooperativa, o sea que son esas entidades que funcionan con propiedad estatal y propiedad privada, pues está un poquito más cara la carne. Ella, por supuesto, el lomo ahumado es más caro que la carne de puerco como tal. Ella decía que igual compró 40 pesos la libra de lomo ahumado porque para ella es mejor, tiene mucha más calidad, no tenía hueso. No, exacto, que era una carne bien fresquita, que estaba muy rica, que estaba muy buena. Es decir, la recomendó, señores, pero bueno, nosotros lo vamos a comprar. Otra de las cosas que vimos en ese lugar es que algunos de los amigos que entrevistamos, pues algunos se quejaban porque decían que no había carne de puerco, otros decían que sí, pero que no había, que el problema eran los horarios, que había que cazar bien los horarios, a qué hora era que iban a vender, a qué hora que lo iban a sacar, que lo anunciaran bien, y se estaban quejando por eso. Y otros, en cambio, quizás no fueron los más, pero bueno, otros sí, en cambio, sí dijeron que sí, que carne de puerco sí hay, que incluso vendieron, creo que pollo, pavo por el 24 de diciembre, conejo, todo eso. Óiganme, otra cosa, es un mercado mixto, habían personas esperando por los huevos que estaban próximos a llegar para comprar sus huevitos para fin de año, para sus desayunos, para sus cositas, y bueno, por supuesto también para su caicito, si se puede hacer, porque son muy ricos. Y por supuesto, es importante decirlo, señores, no todo el mundo tiene los mismos niveles adquisitivos, y hay gente que estaba esperando sus huevitos, que son los puestos también de la casa. Claro, por supuesto. Eso hay que decirlo también. Dice, un saludo desde Nuevo México, aquí está nevando, qué envidia ese sol de Cuba. ¡Ay, qué sol! Si ya yo tengo la piel ya, que no traímos ni protector solar, imagínate. Pero bueno, que te llegue el calor de Cuba. ¿Por qué no responden dónde está la gente? Volví a leer René Concepción e hicimos toda una... O sea, dimos todo un discurso al respecto. Escríbele a Line y que Line les explique, igual que a ti, Salsa Cultura, porque él no está transmitiendo. Yo creo que las mejores respuestas las puede tener él, sobre todo porque ustedes confían muchísimo en su trabajo y en su persona. Dice, por acá... Sí, hay comidita en mi Santa Clarita. Belkis Álvarez, sí, hay comidita por aquí, es verdad. Estaban preguntando por la cuestión del pan. Sí. Por supuesto, es la comidilla, y nunca mejor dicho, de toda Cuba en estos momentos. Sin embargo, hay que decir, hemos visto al menos algunos puntos... estaban vendiendo pan con lechón allí, señores, en la zona del mercado. Ajá. Hemos visto que ha aumentado, así que ya la cosa no pinta tan cruda. Quizás todavía donde se ve un poquito la falta son en las bodegas, en las tiendas, estas tiendas de... ¿cómo es que se le llama? Las tiendas, o sea, donde las personas van con la libreta de abastecimiento a sacar el pan. Exactamente, ahí es donde se siente un poco la falta, que es el pan subsidiado, el que cuesta muy poquito. En ese caso es donde ha estado llegando el pan de más mala calidad, porque... En las bodegas de Trinidad ha llegado el pan de Boniato, que eso es una nueva adquisición que a mí me dejó loca porque yo en La Habana no lo vi. Es oscuro, negro, oscurísimo. Es incomible. No, yo creo que por Facebook hay muchísimos memes al respecto, así que seguro que los amigos lo han visto, pero bueno, aquí en Santa Clara no he visto pan de Boniato, eso sí es verdad. Pan con lechón hecho, ¡ay! Llegó René. Pan con lechón hecho con pan de Boniato. No, he visto pan con lechón hecho con pan de Boniato. Pan legítimo he visto. Aquí en Santa Clara he visto pan legítimo por doquier y como yo he comido. Saludos hoy también desde Tenerife. Mijares, ya acepté tu solicitud. Un besote para ti. Saludos desde Jacksonville, Florida. Dice, pero ¿por qué te molesta que pregunte ahora? Te volví a leer, René. No me molesta, para eso estamos. Aquí estoy desde Carolina del Norte. Baño de las Villas. Luis y Giselle, un abrazo de amigos. Gracias, Carlos López. Un besote. Oye, saludos. Uy, pero ¿y esa música? Una sola revolución. Uy, ¿qué sucede? Consignas y más consignas. Oye, saludos, dice por acá César Vilches, pero tienen libertad. No entiendo de qué va el comentario. Besos y abrazos, amigo. José Tadeo, un amigo también que siempre está conectado con nosotros. El saludo para ti. Luis, y 110 amigos con nosotros ya, qué rico. Dice, por acá también, vamos a movernos para poder interactuar con los amigos. Y muestra la esquina del Home, que la restauraron. La esquina del Home, señores. Y es espectacular. No he ido desde hace años y me encantaría poderla visitar. Dicen que con aire acondicionado, que eso está divino ahí. Punto de venta, La Ola. Mira, Luis, ahí hay otro punto de venta. Me imagino que también vendan cárnicos, vegetales. Podríamos preguntar.
Dice por acá, en Toronto se les escucha y se les quiere. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl Díaz. Comentarios Águila, como eso bueno, siempre, son sí, siempre son bienvenidos. Igual que gracias. Nosotros, pero bueno. Nada, señores, estamos transmitiendo desde aquí, desde la zona Wi-Fi del Sandino, en la esquina del Home. El Sandino, el Estadio Sandino lo tenemos por esta zona que de no acá. Que no se ve mucho por los árboles, pero bueno, está justico atrás de, exactamente. De ese recinto. Dice, esta zonita de aquí es una zonita que no está muy movida porque, bueno, evidentemente el mercado, la ruta de la 3 está para allá, pero bueno, aprovechando la buena conexión para que los amigos no se nos quejen y poder interactuar. Buenos días, muchachos, podemos conversar contigo. ¿Vives por esta zona? Sí. ¿Conoces la página Paparazzi Cubana? No. Bueno, nosotros estamos transmitiendo para esa página y queremos preguntarte, ¿quieres hablar? ¿Cómo lleva fin de año las provisiones y tal de los alimentos? Estuvimos en el mercado, en la plaza comercial, y vimos que hay carne, hay vegetales, que hay muchísimas personas comprando, pero dicen que eso está abierto desde las 4 de la mañana. ¿Tú has ido a comprar? No, porque he escuchado que está abierto, ya hacen colas de antes. ¿Y tú no ayudas a tu mamá a comprar las cosas por fin de año para tu casa? Ah, cuando se puede, mamá. Ah, bueno, está bien ya, entonces... Gracias por conversar y disculpa por interrumpirte. Dice, para acá linda mi Santa Clara y la gente es bellísimo por allá. Este muchacho no tiene mucha idea de compra, seguro que la pobrecita de su mamá es la que tiene que hacerlo todo. Qué lástima en ese sentido que se ve el machismo, pero bueno, vamos a seguir. Luisi, ¿hasta dónde llegará la conexión aquí? Yo creo que nos vamos a aventurar un poquito más para allá, para llegar a estas zonas donde esté un poquito más poblado. Aquí hay mucho sol a esta hora de la mañana y por supuesto que no hay nadie mira, conectado. Mira, comprando queso zona. Y todo, eso habrá sido. Y gallinas, ay, pollitos. Claro. Ay, pero los pollitos para criarlos como mascotas o para comer. Luis, ¿por qué tú me pones esa cara? Para criarlos, no creo. Yo creo que esos pollitos van a ser una sabrosa sopa. Ay, Dios mío, vamos a ver. Ay, llegará la conexión al punto de venta La Ola. Vamos a ver qué hay ahí. Pero es un punto de venta gastronómico. Vamos a aventurarnos de todas formas. Y vamos a saludar un poquito a los amigos que dice por acá Alejandro Sosa. Eso es, sálvese quien pueda. La calle está vacía. ¿Dónde están todos? Ay, René, parece que están fin de año comprando, la gente está por emborrachándose, supuesto. Comprando y disfrutando en familia. Vamos a ver si se acercan amigos para conversar. Ja, 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 los pollitos son para criar y luego el sopón criollo. ¿Viste, Luis? Y hay uno gozando junto a ti, Pepito García. Giselle y Luis, no se preocupen, siempre van a existir seguidores fieles para todos. Asimismo, yo digo que he ganado muchísimos amigos, igual que Luis, en estas transmisiones y me encanta eso, lo aprovecho y lo disfruto. Eso es sobrevivencia, eso se ve que está falta, Iria. Buenas tardes ya, señor, usted... ¿Hola? Hola. ¿Usted conoce la página Paparazzi Cubano? ¿Qué? ¿Usted conoce la página Paparazzi Cubano? Bueno, nosotros somos jóvenes Paparazzi transmitiendo. ¿Está comprando ahí en La Ola? Sí, estamos preparados. ¿Qué hay allá adentro ahora? Ahí hay pescado, hay dos o tres tipos de pescado. ¡Ah! ¡Es una pescadería! Sí, una pescadería, pescado, y ahí ven pescado, todo lo venden pescado. Ah, muy bien. Ayer estaban preguntando si venden claria aquí en las pescaderías. Sí, ¿todavía venden, hay claria? Hay, pero no hay. No. ¿Ahora no hay? Esa viene y vuela, porque le gusta mucho, a cubano le gusta mucho el pescado. Aquí en Santa Clara se vende mucho la claria, se sí vende, es verdad. Se vende mucho. En Trinidad no se ve mucho la venta de claria, pero bueno, aquí es cierto que ella sí aquí se ve. Se ve mucho. Aquí donde más se ve ella, y en Santo Espíritu también. ¿Y ahora que usted compró? No, ahí no compré nada. ¿No compró nada? No lo compré aquí para ver, pero aquí no. Fui a ver si había algo, pero no, lo que hay no... No le interesó, no. Muchísimas gracias. Conversamos con... ¿Conversamos con usted, señor? Hola, se acerca, ¿podemos conversar con usted? ¿Está comprando acá también en La Ola? ¿O viene de pasada a ver qué es lo que hay? No, vine a comprar dos habitas. Ah, porque ahí también venden habitas. Ah, venden las habitas a peso. La señora, ah, esa señora. Ah, ese señor. Ya, perfecto. Ay, por aquí venden maní, qué rico. ¿Y cuánto cuesta el maní? ¿Aquí en Santa Clara? Ahí lo venden a por mayor, me lo venden a mí a 4 pesos la barriga. Si compran mucho. Ajá. Allí, te lo venden a por mayor. Te lo venden a por mayor y sale más barato. Sí. Gracias. ¿Y para qué la entrevista? ¿Con qué moneda venden? Con moneda nacional, pregunta. Estamos transmitiendo para Paparazzi Cubano. Estamos haciendo un trabajito para saber cómo se surte la gente para el fin de año, para pasar la cena de ya estuvimos por ahí, por los quilongos.
No, no, en internet, estábamos directo en internet, una página en Facebook. Paparazzi Cubano, dele like y se verá por ahí. Síganos, 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 invite, síganos. E invite a sus amigos también. Dice por acá, a ver. Bueno, señores. Ay, qué sol, Luis. Sí, hay mucho sol por aquí. Estábamos aquí en La Ola, una... para los amigos que conocen la empresa Pescavilla que vende pescado por aquí. Estamos hablando de la Claria, señores, claro. En estas zonas de Santa Clara, decía que en Trinidad, por supuesto, que no hay clarias porque se comercializa pescado del mar. Aquí en lugares como Santa Clara, que están alejados del mar, pues los amigos evidentemente lo que más consumen es pescado de río. Y en este caso la Claria, que es muy pero muy famosa en Cuba. A mí particularmente no me gusta, Giselle. Déjame decirte que siempre digo que los peces de río tienen saborcito como a tierra. Sí, pero déjame decirte que a mí no me gusta, sobre todo porque pienso en el animal y me da un asco tremendo. Pero sí la he comido, sobre todo aquí en Santa Clara. Yo la comí y hay que saberla preparar. Y dicen que es muy buena también. A ver, ustedes saben que aquí también se buscan alternativas, que es buena para la hemoglobina, es buena para unas cuantas cosas. Incluso me han dicho que en el oncológico a muchos pacientes a veces le dicen, mira, no abuses de la carne de res y trata de balancearla. Y es bueno también poder comer la claria. Dice, alejado del mar, Wilber. A ver, vamos a saludar. Pues yo comí allá en noviembre un filete de claria frito empanizado, muy rico. Déjame decirte que yo lo comí empanizado también con limoncito. Y las veces que lo comí, incluso la primera vez que lo comí, señores, me engañaron. Me dieron pescado. Y cuando yo lo probé, me dijeron, ¿te gustó? Y yo, ¡ay, riquísimo! ¿Y qué pescado es? Y si te digo lo que te comiste, y yo, ¡ay, no me digas! Cuando me dijeron lo que era, yo dije, ¡ay, pero estaba rica! Es decir, que me engañaron, pero valió la pena porque la supe disfrutar. Los amigos empiezan a hacer sus bromas con la claria. José Tadeo Tapa nos dice, a Santa Clara le dicen Santa Claria. ¡Ay, pero mentira! ¿Quién dice eso, José Tadeo? ¿Verdad? Me estoy enterando contigo. En Cuba se vende mucha sardina. A mí me da asco ese animal... a mí me da asco ese animal, de pensarlo me da asco. A mí me sucede lo mismo, Mabel, si pienso en el animal, en el bicho, por gusto. Dice Belkis Álvarez Hernández, que está acordando, dice yo, croquetas de pescabillas ricas y pone muchos sí, corazoncitos. ¡Qué rico! Eso recuerdo. Esos santaclareños que vivieron acá en esta ciudad y por supuesto hacían esas colas de pescabillas y disfrutaban de la claria, de las croquetas de pescado y de todo lo que por podía. Supuesto, hacían sus colas también. ¡Claro! Todos somos cubanos. Oigan, aquí nos siguen amigos que no son cubanos, pero yo creo que los seguidores de Paparazzi Cubano casi todos son cubanos regados por el mundo. Dice por acá, René Fabián, ¿y saben qué come la claria? No me digas, Eduardo Olivo, claro que lo sabemos. Saludos a los dos, la conexión está perfecta, felicidades. Qué bueno. Y dice René Fabián Piedra, ¿y cambiaron el puerco por pescado allá en fin de año? No, René. No, para nada, para nada. No, es solo una opción más que hay en Santa Clara. Dice por acá, las del croquetón, las que se pegan en el cielo de la boca, esas son las cosmonautas. Dice Ernesto, hola desde Belice. Ay, qué rico. Luis, y vamos a ponernos en Wilber, un ahora me está diciendo una cosa. Pipo, deberías ubicarte geográficamente. ¿Cómo que alejado del mar, mi socio? Amigo, si usted me dice que Santa Clara, si usted me dice que Santa Clara está cerca de algún mar. Se refiere a la Callería Norte, que sabes que está... Sí, pero no es una zona costera. Exacto. En ese sentido, tú comparaste Trinidad con Santa Clara porque evidentemente nosotros tenemos el puerto de Casilda, 4 kilómetros, está ahí mismitico. Se me ha caído el celular. Ay, a ver, para aguantar el palo. El palo del celular. Que los amigos son estamos ahí mismo, se comercializa marisco, pescado. En ese sentido, verdad que es una comparación pertinente. Pero sabes que los amigos siempre comentan, la polémica es normal. Ese bicho como de todo, uy. Come de todo. Ese bicho come de todo, de pensarlo no la como. Si me la dan engañado, ok. Fue lo que me sucedió a mí, Mabel, me la dieron engañada y fue riquísima. Con limoncito y empanizada, no te puedo decir otra cosa. La transmisión se ve excelente, clarita. Estamos desde una zona wifi. Y bueno, evidentemente es lo que más funciona, aunque los datos han sido benevolentes. No nos podemos quejar que hemos hecho muchas cosas con datos y han También salido. Hay que ver que estamos en una fecha, señores, para dar otra perspectiva del asunto, en la que siempre se... Quizás no deberían interrumpirse las comunicaciones, pero bueno, todos sabemos que en fin de año las redes se congestionan Luis, mucho, sí, pero mira, incluso para llamadas y SMS, así que imagínense ustedes para los datos móviles. Pero desde La Habana está mucho peor en La Habana está mucho peor la conexión. Yo acá, estando en provincia junto a ti en este recorrido, me he dado cuenta que en La Habana es muy fuerte, es muy difícil, hay muchas más personas conectadas, es increíble. ¡Ay, ahí está Juan José! El tocayo de mi papá.
Ay, hola, mi corazón, que hacía rato que no te veía conectado. Un besote para ti. Feliz fin de año. ¿Cómo le estás pasando? Estamos transmitiendo desde Santa Clara. Ya yo te había anunciado desde La Habana que daríamos un recorrido pequeñito en función de lo que nosotros mismos pudiésemos. Pero bueno, gracias por estar. Dice, Luis, toma el palito de tu corazón. Sí, claro, claro. Ño, dice, no, ¿para dónde van después? No, no, ya nos regresamos a nuestra querida Trinidad. Y vamos a estar haciendo cositas por allá en fin de año, porque saben que ya el 31 es lunes y bueno, yo luego ya me regreso a La Habana. Dice por acá, saludos desde Chile, Alejandro Ortiz Domínguez, se ha mantenido la audiencia altísima, a veces que cuando tenemos buena conexión siempre se agradece. ¿Quién más? Saludos, gente buena desde Tampa, Florida, y feliz año nuevo. Gracias, Joaquín. Por acá, no hice el comentario con un mal sentido, Wilber, no pasa nada. No pasa nada. Yo no, que te dijo lo sí, de sí, claro, claro. Organizarte geográficamente. Evidentemente, sí, evidentemente eso no lo estaba hablando. Entendimos como el momento dice, lo que quisiste sí, sí, decir. Sí, como dice el refrán, cuentas claras conservan amistades. Vamos a ir cerrando la transmisión porque seguimos, señores, seguimos por Santa Clara, que nos vamos para Trinidad en la tarde, pero bueno, el día hoy aquí se cierra por todo lo alto. ¿En qué parte de Villa Clara estás? Estamos en el Sandino por la esquina del Home. No me has dado tu amistad, un Juan José Bacallao, mi corazón. A ver, Giselle López, no entiendo por qué. No sé, tú me la solicitaste ya. Déjame ver si te busco. Discúlpame, estoy a 2000, pero sigue con nosotros y te voy a buscar. Hola, soy Espirituano de Sasa del Medio. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando ya. Que ahorita no lo cantamos y hay que retomar. Así mismo es, señores, recuerden que siempre transmitimos gracias al auspicio de la clínica número uno de toda la nación, La Maquinita, My Cosmetic Surgery, y hoy Giselle lo va a cantar para que a mí para se me pegue. Para que a ti se te pegue, voy para allá. Entonces, gracias a My Cosmetic Surgery, La Maquinita, la clínica número uno de toda la nación, y voy a cantarlo para que se le pegue. 305-249-636, cántalo tú. Dale, vamos los dos, uno, dos, tres. 305-264-9636. Un besote gigantote y compartan. Hasta entonces. Chao.